Reciban un saludo muy afectuoso. El día de hoy, con un video que me pareció importante crear, dada una alerta mundial que tenemos en este instante, a diciembre 13, en este momento, estamos con una problemática por esta librería, básicamente, de este programa. El Apache Lo4J. Básicamente, ¿qué es esto? Esto es una herramienta que permite capturar logs, es decir, que permite capturar acciones que se estén generando sobre una aplicación. Esto es algo que se viene implementando en Apache, que es un servidor web, y es supremamente común. Gran cantidad de aplicaciones utilizan esta herramienta para poder crear los logs, para de nuevo capturar lo que está pasando. Son tantas, son miles de aplicaciones, son muchísimas. Si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, incluso el código gratuito, aquí lo tenemos, pues... En GitHub hay 5.364 repositorios relacionados con Log4J. Entonces, ¿qué ocurre? Ya se sabían de algunas vulnerabilidades relacionadas con Log4J, pero pues el, el jueves, eh, digamos más, diciembre 9, más o menos, diciembre 9, comenzaron a generarse o se detectaron unas vulnerabilidades relacionadas que permitirían en un momento determinado hacer lo siguiente. Permítanme, permítanme explicarles qué pasa en el escenario normal con esta herramienta. En el escenario normal tenemos aquí un usuario que se conecta, por ejemplo, a un servidor web común y corriente y realiza una petición, es decir, un GET de la página web index.html utilizando Mozilla. Esto lo envía el usuario común y corriente al servidor web. El servidor web loguea, es decir, graba un log, un registro de que esto ocurrió. Entonces el registro sería algo así como la información del cliente, dirección IP, etc. ¿Qué fue lo que pidió el cliente? ¿Y qué agente, qué navegador en este caso está usando el cliente? Este es el comportamiento normal, no pasa nada. Y eso es lo que hace el log4j como programa o como aplicación, grabar el log, grabar el registro. ¿Qué pasa? ¿Qué se descubrió? Bueno, que un atacante malicioso podría hacer una petición que incluya ciertos datos que generen una problemática dentro de la aplicación, utilizando básicamente una, un servicio que es el Java Naming uh, and Directory Interface. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es una aplicación de Java. Que permite, por ejemplo, conectarse a LDAP, al directorio de, de usuarios dentro de una máquina, y permite ejecución de comandos. Ese Java NDI o JNDI permite ejecutar comandos. Entonces, ¿qué ocurre? Si un atacante genera una petición, por ejemplo, en un campo de búsqueda, en un servidor vulnerable, por ahí ustedes van a encontrar muchas pruebas de concepto, incluso contra aplicaciones muy conocidas. No voy a mencionar nombres. Y no hago la demostración aquí porque no quiero que me baneen el video, porque muestro algo peligroso. Ya me ha pasado y ya tengo dos strikes. No quiero un tercer strike porque me, me quitan mi canal. Entonces, miren, aquí la petición maliciosa. El atacante está haciendo una petición del index.html normal y aquí en user agent inyecta. Con herramientas como las que les he mostrado anteriormente en otros videos que nos permiten alterar cookies, proxies de interceptación tipo BORPSIT, permiten hacer esto. Colocas como agente esto, JNDI y el servicio que quieres. En este caso, ¿qué se está haciendo? Básicamente en el servicio se está colocando la dirección del servidor malicioso que va a recibir la información que el atacante le está robando a la máquina vulnerable. Entonces aquí simplemente luego viene... ¿Qué es lo que el atacante quiere recibir por parte del servidor vulnerable? En este caso, por ejemplo, las llaves o los accesos, las llaves de acceso de Amazon, por ejemplo. Servidores Apache montados en infraestructura, en cualquier infraestructura, no estoy solamente hablando de Amazon, en cualquier infraestructura que utilicen Log4J podrían llegar a ser vulnerables si no se parchan. Entonces el atacante está haciendo la petición de las llaves de acceso. Aquí el atacante tiene un servidor malicioso, listo a la escucha para recibir la respuesta de la aplicación vulnerable o del servidor vulnerable que está aquí. Entonces, una vez el servidor vulnerable recibe todo esto, le responde al servidor malicioso con la información que el atacante quiere. Entonces está entregando la llave, el secreto. Aquí está. El secreto de la aplicación. Por eso se vuelve tan grave y miren, son miles de aplicaciones que utilizan esta herramienta. En este momento todos los equipos de TI en las organizaciones están tratando de analizar dónde se está usando el log 4J, porque incluso a veces no se sabe. Por eso el inventario de activos y de aplicaciones es tan importante y entender los diccionarios de datos de las aplicaciones que estamos corriendo para entender, por ejemplo, qué usan. Muchas veces, les prometo que muchas empresas ni siquiera saben que la aplicación que están utilizando, trabaja con esta aplicación, LO4J. Hay muchos repositorios sobre, con información. Miren, les voy a compartir uno que me, me ha parecido uno de los más completos. Permítanme, le doy escape a esto para poder continuar. Espero que haya sido claro. Ya sabes, simple y el atacante envía una petición y tiene que tener un servidor malicioso a la escucha para cuando la aplicación vulnerable responda con lo que el atacante quiere. Lo terrible aquí es que se puede solicitar casi que cualquier cosa. No hay un límite. Ustedes van a ver una lista de comandos, algunos de los comandos. Les voy a compartir este enlace. Pero aquí abajo ustedes van a poder ver, este es un repositorio con mucha información, indicadores de compromiso, cómo parchar, cómo atacar también o cómo se utiliza esto para ataques. Pero miren, aquí están algunos de los comandos que se pueden utilizar. Para que el atacante robe información de un servidor. Entonces, bueno, puede pedir información acerca del vendedor. Pueden hacerse ejecuciones. En algunas pruebas de concepto por ahí vi, por ejemplo, se ejecuta la calculadora o cualquier cosa así. Estoy pensando a ver si logro hacer una prueba de concepto, pero me toca ponerla en el canal de Patreon. Porque acá no quiero que me la vayan a quitar. Entonces, pues bueno. Miren, aquí hablamos del AWS Secret. Como vieron, usé una diapositiva de Sophos. Ahí le dejé el crédito. Me pareció la más sencilla de todas las que vi para poder explicar eso y no quería ponerme a crear una nueva. Me pareció muy bien lo que ellos hicieron, así que usé la de ellos, ahí estoy dándoles el crédito, la URL está allí, ahí la respeté y voy a colocarla dentro de la descripción. Entonces miren, aquí ustedes pueden ver muchos de los comandos que se pueden ejecutar con base en esta vulnerabilidad. Es terrible, es muy, muy riesgoso. Aquí tienen mucha información, los que quieran profundizar, los que sean técnicos o que tengan curiosidad para entender un poco más en profundidad qué puede pasar con esto, pues bueno, aquí tienen esta información, es uno de los repositorios más actualizados, se actualizó al día de hoy con toda la información. Bueno, espero haber dado una explicación clara y pues que entendamos un poco qué es lo que está pasando en este momento y por qué una gran cantidad de equipos de TI están en este momento en llamas tratando de parchar, tratando de actualizar, comunicándose con los vendedores de las aplicaciones y de las herramientas que usan para poder arreglar esta problemática. Ya se ha visto código, por ejemplo, de criptominado de, de monedas digitales o de divisas digitales, eh, porque pues bueno, esto puede ejecutar cualquier cosa en tu servidor, lo que el atacante quiera. Entonces, pues un atacante puede colocar todos los servidores vulnerables que encuentre a minar criptomonedas para su propio beneficio, por ejemplo. Entonces es muy peligroso. Espero que les haya parecido interesante. Como siempre, cuídense mucho, manténganse sanos y nunca paren de aprender. Nos vemos.